Buenos días, mi linda gente de YouTube. Son las 11 de la mañana y aquí andamos de nuevo. Aquí vamos rumbo hacia Huachipilín. Este es el puente La Majada. Les quiero contar algo. Vamos a Huachipilín. Uno de los motivos es que vamos a ir a, ¿cómo les diré? Vamos a buscar a un señor que se llama Don Menancio, que pues está un poco malito, un poco enfermo, y tiene pues como toda persona pobre, pues tiene problemas económicos. Así es que por eso muchas veces nosotros hay que darle gracias a Dios, que Dios pues nos ha dado lo que es lo necesario para poder sobrevivir, y hay que también bendecir a las personas que también necesitan, que de una u de otra forma pues están necesitando una mano amiga. Bueno, aquí les estoy mostrando lo que es el río de la Majada, como ustedes pueden ver. Realmente les voy a decir algo, me da un poco de tristeza. Y pues muchas veces uno quisiera hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero en veces, no sé, pues le cuesta a uno. Pero me da tristeza ver cómo las personas destruyen poco a poco lo que es los mantos acuíferos, los ríos, y la verdad eso da mucha tristeza ver esto. Sí, la vez pasada que vine, pues este río se encontraba se encontraba limpio. Hoy que paso por aquí, como ustedes pueden ver, miren, estoy haciendo este video aquí en el puente de La Majada para llamar la atención, verdad, a las personas que por favor pues no deberían de hacer esto, de tirar la basura en los ríos y llamar más lo que es la contaminación. Deberíamos de ser más cuidadosos, deberíamos. Me estoy echando en cuenta yo también, porque deberíamos de ser más cuidadosos con los daños que le hacemos a la naturaleza. Pero bueno, por medio de esta tristeza, pues ahorita vamos en camino a lo que es a Huachipilín. Pido disculpas, no quiero mostrar lo malo que presenta, sino que solo quiero llamar un momento de atención para poder arreglar este problema, que pues como ustedes pueden ver pues es muy triste y lamentable. Así que acompáñenme en este video y ahorita vamos rumbo hacia Huachipilín. Bueno, pues mi linda gente de YouTube, aquí seguimos en este bonito recorrido, que aquí pues vamos para Huachipilín. Como les estaba contando, vamos a la casa de Don Venancio, un señor pues que en este momento pues está pasando de un momento difícil. Es primera vez que yo voy de él, primera vez que lo voy a conocer. Más que unos suscriptores pues me dijeron pues que viniera para acá, para Huachipilín de nuevo, a grabar otro video, y dando la casualidad pues que Don Venancio también pues está en un momento difícil, pues lo vamos a visitar y ahí le llevamos unos víveres de parte de un suscriptor, y también una donación de parte de una suscriptora. Así es que pues y también pues les quiero decir pues que por favor se suscriban al canal, den like, y que por favor pues puedan compartir los videos, para que así pues vayamos creciendo poco a poco en el canal Las Aventuras de Sergio. Pueden ver, miren, están las vacas. También contándoles que pues según que en San Salvador pues está lloviendo fuerte, según me han contado que está lloviendo fuerte, por eso es una de las razones que ahorita aquí pues también se mira un poco nublado, se mira el día, se mira gris, como pueden ver. Así que pues aquí vamos a visitar a Don Menancio, a ver qué nos cuenta, a ver qué historia nos cuenta de cómo ha vivido ver su vida en lo largo de su tiempo. Así es que espero que nos acompañen a todo el recorrido del video. Ahí
están las mototaxis, como pueden ver. Hoy estas mototaxis, pues, hace tiempo que entraron a Salvador y, pues, hace tiempo, pues, las personas, pues, ya están utilizando este medio de transporte, más que todo cantonal. Las mototaxis solo son para los cantones, no pueden andar en carretera, según he oído escuchar. Así que, pues, solamente es cantonal. Y la verdad, pues, sí es un transporte que ayuda bastante, ya que hay partes donde no entra o no pasa el bus, mejor dicho. Entonces, pues, el mototaxi se ha vuelto en una vía de transporte muy, pero muy importante aquí en El Salvador. Miren, allí todavía está verdecito el pasto. Como le estaba contando en los otros videos, pues aquí se mira que Huachipilín es una zona de mucha ganadería. Eso es lo que siempre he notado cuando la primera vez que vine acá. Es eso de que, pues, Huachipilín es una zona de ganadería. Me imagino que, pues, aquí, yo creo que aquí hacen los mejores quesos de aquí de Jocor. Me imagino, pues, que esta parte de aquí, me imagino que está en proyecto para poder arreglar esta parte de la calle. Pues allá al fondo, como pueden ver, pues se mira unos tubos que me imagino que esos tubos van a utilizar para arreglar lo que es esta quebrada. Bueno, así es, mi linda gente de YouTube, agradeciendo a todos los suscriptores del canal Las Aventuras de Sergio, que están siempre pendientes de todos los videos. También agradeciendo a los que miran los videos, aunque no se han suscrito al canal, y también invitándolos a que se suscriban, por favor, es gratis y todo eso. Así que, pues, los invito, por favor, a que se suscriban al canal Las Aventuras de Sergio, para que así, pues, poco a poco podamos ir creciendo. También, otra cosa, también les pido que comenten, lo que ustedes quieran comentar, más si es para la ayuda del canal, una sugerencia, por favor hagan esto, mire que no haga esto, o esto está malo, o lo hicieron malo, no importa, siempre y cuando sea para ayuda y mejorar lo que es el canal Las Aventuras de Sergio. Como pueden ver, pues, la calle no está muy mala, está en buenas condiciones, a pesar de que es calle, pues, así de tierra. Está en muy buenas condiciones, siempre ha tenido, me imagino que siempre le dan mantenimiento. Ahí están las personas que vienen de trabajar en el campo, o a lo mejor en la ganadería. Como les iba diciendo, pues, esperando sus comentarios, y, pues, que comenten algún error del canal o algo, pues, es muy bienvenido, siempre y cuando, como les digo,
sea para poder mejorar lo que es el canal Las Aventuras de Sergio. Y pues y bueno, dándoles gracias por su apoyo siempre al canal. Dicen que ahora hay torneo en la cancha donde estuvimos la vez pasada. Dicen que ahora hay torneo, según que para las 11 de la mañana, bueno, ya es hora, creo que ya comenzó lo que es el torneo. Después que practiquemos un rato con Venancio, vamos a ir a ver un rato lo que es el torneo aquí en Huachipilín. Bueno, ahorita aquí venimos llegando a lo que es una de las iglesias de aquí de Huachipilín. Por aquí cerca creo que vive Don Venancio. Vamos a preguntar más adelantito por Don Venancio. Creo que me dijo que era pasando la iglesia apostólica y profetas. Así que mi linda gente, espero que pues se suscriban al canal, les den like, compartan este video y pues y que nos acompañen y que nos sigan acompañando en este bonito recorrido aquí en Huachipilín.